Así, señoras y señores, mire, la gente, Javier Román Montijo, se quitó su uniforme de policía y se lanzó al rescate de Anthony Scarp, de 42 años, residente de New Jersey. Señoras y señores, mire, esto fue ayer o antes de ayer, a las 10:30 de la mañana, mientras el personal de negociado de patrulla de la policía de Puerto Rico se encontraba dirigiendo el tránsito en el puente Dos Hermanos. Un joven se acercó informando que su papá y su mamá necesitaban esta ayuda porque se lo estaban llevando a la marea. De inmediato, el agente Javier Román Montijo de las patrullas de carreteras de Arecibo, que se encontraba dando refuerzo en San Juan, se lanzó desde el puente para rescatar a uno de los bañistas y logró sacarlo del agua. Señoras y señores, vamos a ver el video y un gran aplauso a este policía, y que haya muchos más como él. Vamos a ver el video. Adelante, lo tenemos ahí, ¿verdad? Lo tenemos. Vamos a ver el video. Adelante, señor director. Dale, poco a poco, Román, dale. Ya lo tiene. ¿Qué, mijo? ¿Qué? Ven para acá ya. ¿Es que la sala estaba al revés? Sí.